Continuando con el proceso de chatarización en lo referente a las evidencias ingresadas acá en las bodegas de la Policía Judicial, en este momento nos hemos enfocado a todo lo que es línea blanca. Hasta el año 2013, todas las evidencias que han sido ingresadas y que los propietarios no se han acercado a realizar los trámites pertinentes para la recuperación, y de igual manera dichas evidencias no están ya ingresadas en procesos judiciales, se han sujetado al proceso de chatarización, y de igual manera hoy día ya se ha activado este proceso con la presencia de la empresa Reciclajes Nacionales. Las personas que de pronto tienen ese tipo de situaciones aquí en la policía, ¿qué tiempo tienen para poder justificar que son propietarios de dichas evidencias? Bueno, se recupera dichas evidencias e inmediatamente se pone a conocimiento de la autoridad competente y los perjudicados deben realizar el trámite en la fiscalía, presentando los documentos que puedan respaldar que son dueños o propietarios, e inmediatamente el fiscal, luego de avalizar dichos documentos, hace la entrega de manera inmediata por parte de la Policía Judicial. ¿Cuántos quintales de...? Bueno, como evidencia son 135 evidencias, todo lo que es línea blanca, De igual manera está incluido evidencia del Cantón Paján. Entonces, en este momento, como ustedes pudieron observar, se entregó todas esas evidencias a la empresa que ganó el proceso y van a ser chatarizadas. ¿Y en cuanto a lo que tiene que ver con los vehículos, motocicletas, todavía no están en ese proceso? Bueno, ustedes tenían conocimiento que el año anterior se dio ese proceso. Por el momento estamos con evidencias que están sujetas a procesos judiciales que no nos permiten realizar el reciclaje correspondiente.